Arturo Saldívar anuncia que solicitará juicio político contra la ministra Norma Piña. El exministro Arturo Saldívar anunció la mañana de este martes que denunciará a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Fiscalía General de la República, además de solicitar un juicio político en su contra. En conferencia de prensa acompañado de Morena, Saldívar aseguró que la denuncia es por la probable comisión del delito en contra de admisión de justicia, porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo, afirmó. La acusación también incluye señalamientos por haber difundido información bajo su custodia por la distribución masiva de la denuncia y del auto admisorio sobre Saldívar. También, a raíz de los rumores de una supuesta reunión entre Piña con líderes de partidos, se le suma la acusación ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el uso ilegal de fondos, bienes y servicios a su disposición por perjudicar a algún candidato y beneficiar a otro. Una denuncia más ante la ministra presidenta, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, será por la filtración del acuerdo admisorio que implica una violación al derecho humano de protección de datos personales. Lo anterior, luego de que la denuncia y los señalamientos hacia Arturo Saldívar se filtraran a través de redes sociales. Y una última acusación contra Norma Piña será ante la Suprema Corte por supuestamente coaccionar a los magistrados para que no hubiera cambio de presidencia y por reunirse con líderes partidistas, apuntó el exministro.